Feria del Mango, Chacaltianguis Veracruz 2022. En los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena, aquella insoria vivió y fue así. Sonido, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos a unos minutos un matrimonio africano esclavo de un español que le daba muy maltrato y a su negra le pegó. La verdad, no le pegan.
buenas noches, mi gente hermosa de Chacaltianguis. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, contentos, ¿verdad? Porque en unos instantes más tendremos ya Reyes de la Feria del Mango Chacaltianguis 2022. Y nos da gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias al gobierno municipal de Chacaltianguis por la invitación nuevamente y estar con todos ustedes. Soy su amigo Julián Zambrano y por supuesto en esta noche acompañado de la bellísima y guapísima Joanny González. Muchas gracias, Julián. Muy buenas noches a todo nuestro público de Chacaltianguis. De verdad que es un placer nuevamente poder estar con todos ustedes con esta gran invitación que nos hicieron nuevamente. Ya no es la elección, ahora es la coronación de la reina de la Feria del Mango. Realmente son muchos años de fiesta y el día de hoy ya nos hacía falta, después de casi 2 años de pandemia, se reactivan nuevamente estas fiestas y para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta gran noche que ya más adelante pues la vamos a seguir disfrutando y vamos a cerrar con broche de oro, porque por cierto hay un concierto el día de hoy, ¿verdad? Así es, sí, ya. Tendremos, creo que de hecho, todos están impacientes en esta noche de presenciar, por supuesto, la gran coronación de los reyes. Y posterior a esto, continuar con las diversas actividades y cerrar con broche de oro con el baile que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes. Calorcito rico ya está refrescando y eso nos da muchísimo gusto porque la gente, por supuesto, va a aguantar un poquito más. La idea es, por supuesto, divertirnos un rato y pasar, pues, una noche completamente agradable y muy amena, Joanny. Exactamente, así que de esta manera les hacemos la invitación a todas las personas que están en este momento, que están por aquí cerca y nos están escuchando, o a quienes también nos están viendo en este momento a través de nuestra transmisión. Saludamos a todo el público que pues obviamente va a seguir de lleno todo lo que vamos a pasar a través de nuestras imágenes. Compartan este video, compartan esta transmisión, porque la verdad la vamos a pasar muy bien. Así que mi gente de Chacaltianguis, quiero escuchar esa bulla. Vamos a empezar a calentar motores porque de verdad que hoy sí se celebra a lo grande una de las fiestas más importantes de este municipio. Y la verdad para nosotros es un placer, como bien lo hemos dicho, un placer poder estar con ustedes nuevamente y más que nada compartir micrófonos con cada uno de ustedes, con mi compañero Julián Zambrano y por supuesto también a quien nos ven, pues obviamente muchos lugares, ¿no? En todo el mundo, gracias a la tecnología, a redes sociales, aplicaciones y demás, nos pueden ver desde donde quieran. Así que, ¿te parece si iniciamos? Así es, pero antes agradecer a los diferentes medios de comunicación que se encuentran reunidos, concentrados en esta noche, por supuesto, en el Zócalo Principal. Y bueno, comentarles que estamos completamente en vivo a través de la página del Gobierno Municipal de Chacaltianguis, Veracruz. Ahí pueden seguir de cerca la transmisión y, por supuesto, invitarlos para que empiecen a compartir. Y si no tuvieron oportunidad de estar con nosotros en esta noche, en esta gran coronación, no se preocupen porque vamos a ir relatando detalle a detalle de todo lo que se estará viviendo esta gran noche. Y para dar inicio, Joanny, ¿qué te parece si damos, por supuesto, la bienvenida a uno de nuestros invitados que nos está acompañando en esta noche? Así es, tenemos una actuación importante. Ellos son del ballet folclórico Axolotl de Cosamaloapan, Veracruz. Que se escuchen los aplausos. ¡Suscríbete al canal!
Cuando los vaqueros van al llano de Nopalapa. Cuando los vaqueros van al llano de Nopalapa. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. En su caballo alazán, diciéndole al toro japa. Diciéndole al toro japa, japa, torito galán. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Así que ya empezamos a calentar motores, ya empezamos a prepararnos porque la verdad la vamos a pasar muy bien. Vamos a tener la presencia de la Corte Real saliente, pero también quienes se integran a esta Corte Real, a la Reina y al Rey de esta feria, de esta magna feria del mango aquí en Chacaltianguis, Veracruz. Y de esta manera nosotros seguimos con el programa del día de hoy. Y comentarles para que le brindemos un fuerte aplauso al secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el ingeniero Eric Cisneros Burgos. Vamos a darle un fuerte aplauso presente en esta gran noche, en esta noche de gala, la coronación de los reyes, por supuesto, de la Feria del Mango Chacaltianguis 2022. Bien, vamos a esperar que las personalidades que nos honran y nos acompañan con su presencia vayan tomando su lugar correspondiente, mi querida Joanny González. Así es, en este momento ellos ya están listos también para poder presenciar de esta noche lo que vamos a poder disfrutar. Agradecemos nuevamente a cada uno de los medios de comunicación que en esta noche se hacen presentes para poder compartir también a través de redes sociales, medios impresos, medios televisivos y demás, esta gran fiesta que vamos a celebrar en esta noche. Así que ya estamos preparados, ya estamos listos y yo creo que seguimos con más música. Mi querida Joanny, la gente está impaciente.
Nuestra gente hermosa de Chacaltianguis y por supuesto de municipios aledaños están impacientes ya por presenciar esa gran coronación y yo creo que no los vamos a hacer esperar. Vamos a presentar en unos instantes más a las diferentes personalidades que nos están acompañando en esta noche y por supuesto que nos engalanan con su presencia para darle más realce a esa noche de gala. Exactamente, el día de hoy vamos a poder presenciar un gran desfile de Reyes Salientes, un gran desfile en donde vamos a tener la oportunidad de volver a conocer a esas caras, tanto de hombres como mujeres, que en algún momento también estuvieron aquí arriba de un escenario esperando también ser nombrados como representantes de una de las fiestas más importantes. El día de hoy, a lo largo de mucho tiempo, que a lo mejor pensaron en algún momento que ya no iba a haber fiesta, que ya no iba a haber feria por la situación la cual estábamos pasando en cuanto a pandemia, pero déjenme decirles que no, el día de hoy, pues esto se reactiva y de esta manera lo vamos a poder presenciar. Y qué mejor manera, mi querida Joanny, que hacerlo con una de las máximas fiestas que ha caracterizado, sin duda alguna, a este bello municipio, al municipio de Chacaltianguis, Veracruz. Hace unos cuantos días, la mayoría de nosotros fuimos testigos y partícipes precisamente de la elección de la reina de la Feria del Mango 2022. Vivimos la vez pasada que estuvimos aquí, realmente fue una fiesta y más que nada fue una elección muy difícil, una elección muy reñida porque realmente todas las chicas que estuvieron participando, cada una de ellas dio lo mejor de sí, cada una de ellas representó en algún momento, pues parte de este municipio para darlo a conocer, ¿no? Digo, de alguna u otra manera pudimos disfrutarlo y el día de hoy, pues ya vamos a presentar quien realmente fue electa, digna representante de estas fiestas. Así es, pero antes de presentar a quienes estarán arribando hasta este escenario, mi querida Joanny González, me gustaría, por supuesto, pues nombrar a las diferentes personalidades, vuelvo a recalcar, que nos honran y nos engalanan con su presencia. Pido nuevamente que le brindemos un fuerte aplauso al secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el ingeniero Eric Cisneros Burgos. Fuerte el aplauso. Ok, en este momento también recibimos a la diputada Margarita Corro Mendoza. Fuerte los aplausos. En esta noche, y por supuesto a quien nuevamente le agradecemos por el habernos permitido estar nuevamente con todos ustedes, es a la alcaldesa de aquí de este bello municipio de Chacaltianguis, Veracruz, a Berta Isabel Muñoz Torres. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor. Guapísima viene en esta noche, por supuesto, haciendo honra a esa noche de fiesta. También nos acompaña el síndico, el ciudadano Baudel Lozada Bravo. Así como también del regidor único, Jorge Tinoco Martínez. Está con nosotros también el alcalde de Cosamaloapan, Veracruz, Gustavo Sentíes Hernández. Fuerte los aplausos, bienvenido. Se presenta con nosotros también la alcaldesa, la licenciada Rocío Cruz Domínguez. Cabe hacer mención que es alcaldesa de Acula. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. También nos acompaña la alcaldesa de Tuxtla, Veracruz, la alcaldesa Lady del Carmen Vergara Andrade. Fuerte el aplauso, por favor. Agradecer también al alcalde de Isla Veracruz, al maestro Gustavo Alfonso Torres. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. El alcalde de otro municipio, hermano, por supuesto, Tlacojalpan, Veracruz, Francisco Javier Carvajal Ochoa. Entre los invitados nos acompaña el jefe de Hacienda de Cosamaloapan, Felipe Pineda Barradas. Asimismo, le damos la bienvenida a la jefa de la jurisdicción sanitaria del municipio de Cosamaloapan, la doctora Mayra Janet Torres Domínguez. Y por supuesto también quienes nos acompañan en esta noche, el Círculo de Lectura de Cosamaloapan, Centro Cultural Ayau Cosamalot, Leopoldo Meneses Gutiérrez e Hilda León Reyes.
Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche. Asimismo, le damos la bienvenida a la vicepresidenta del Ateneo Cosamaloapeño, maestra Cristina Méndez Sarmiento. También en esta noche nos acompaña el exalcalde de Tuxtilla, Froilán Estrada Rendón. Bienvenido y que se escuchen fuerte los aplausos. Quienes también nos acompañan en esta noche son los integrantes del Ateneo Cosamaloapeño, la maestra Ángela Ofelia Miceli Mandujano y la maestra Odette Yadira Carvajal Zarrabal. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Asimismo, le damos la bienvenida al ingeniero Aldo Fred Hernández Aguirre, director del Tecnológico de Cosamaloapan. Agradecer, por supuesto, a la delegada de Tránsito y Vialidad en Cosamaloapan, Sandra Contreras García. Ok, bueno, pues agradecemos a cada una de las personalidades que en esta noche se hacen presentes para poder llevar a cabo esta gran fiesta, la cual todos vamos a disfrutar. Así que sin más preámbulo, Julián Zambrano, yo creo que debemos iniciar porque la fiesta debe seguir y para que no se nos haga tan tarde, porque yo creo que también ya cada uno de nosotros queremos conocer, obviamente, a la Corte Real y, por supuesto, despedir ya a los reyes salientes, quienes estuvieron también en representación en este gran municipio hace ya algunos años. Así es, y por supuesto, después de esta pandemia que estuvimos atravesando, en esta noche harán el recorrido por última vez en este escenario para posteriormente entregar la corona a los reyes electos. Ok, Julián, antes de continuar, tenemos también otras personalidades que nos acompañan en esta noche y a quienes también pido un fuerte aplauso para el exalcalde de Ignacio de la Llave, Tony Cruz. Bienvenido, muy buenas noches. Y quien nos acompaña también es la alcaldesa de Otatitlán, Yaret Manzanilla. Bienvenida. Que se escuchen fuerte los aplausos, por favor, para que los alcaldes se sientan cobijados, se sientan apapachados por esta gente tan cálida, tan amable, que sin duda alguna no nos equivocamos, Joanny. No, habíamos mencionado, vamos a regresar, queremos regresar, y aquí estamos. Muchísimas gracias, alcaldesa, por esta oportunidad. Y ahora sí, señores, sin más preámbulo, yo creo que muchos estamos esperando ya este gran momento. Mi querida Joanny González, ¿te parece si damos paso precisamente a este último recorrido que hará pues nuestro rey, porque todavía es rey, ¿no? Y hay que mencionar que es el primer rey de la Feria del Mango. Exactamente. ¿Sí? Nos dijeron que nunca había habido rey, solamente reina. En esta ocasión nos comentan que, pues obviamente también hubo una persona masculina que también estuvo representando esta fiesta y es un honor también que esté con nosotros en esta noche. Oye, sobre todo lo mejor es que el reinado le duró 2 años, si no me equivoco. Desafortunadamente se atravesó la pandemia. Triste esa noche y de muchos sentimientos encontrados, porque en unos momentos más estará haciendo entrega de su corona. Pero ¿qué te parece si los llamamos de una vez a uno por uno para que vayan subiendo ese gran escenario? Me parece perfecto. Mientras tanto, nosotros tomamos ya posición, porque obviamente ellos tienen que realizar su pasarela, tienen que lucirse ya por última vez, en este caso, a los reyes salientes. Así que en este momento comenzamos a mencionarlos para que el público también los conozca y les aplauda bien fuerte, porque bien se lo merecen. Señoras y señores, vamos a despedirlo en esta noche como se merece al licenciado José Antonio Santamán García Trivi primero. Fuerte el aplauso, por favor, acompañado de su dama Ana Karen Zamudio Rodríguez. ¡Fuerte los aplausos! Que se escuchen más fuerte los aplausos para despedirlo en esta noche como se merece, haciendo su recorrido, haciendo esta pasarela por última vez y, por supuesto, despidiéndose de ese reinado en el cual estuvo poco más de 2 años y que en unos instantes más estará cediendo precisamente el lugar a el segundo rey de esta feria, mi querida Joanny González.
Así es, el segundo rey, que también ya en unos momentos más estará presentándose. Mientras tanto, el momento es en este momento de José Antonio Santamán García, quien realmente pues la está gozando, la está pasando muy, muy bien. Tiene que disfrutarlo porque ya es la última vez, de hecho, que él va a estar realizando esta pasarela. Y pues agradeciéndole más que nada también a todo este público. Oye, lo que siempre ha caracterizado tanto en carnavales como en ferias o expoferias en cada uno de los reyes, tanto rey como reina, es precisamente esos vestuarios vistosos, brillosos, con colores que los hacen únicos y por supuesto que resaltan aún más el tono de piel de cada uno de ellos. Y en esta ocasión, pues por supuesto no se podía quedar atrás para poder despedirse de toda esta gente bonita de Chacaltianguis, Veracruz. Un traje, por supuesto, en un tono azul rey, si no me equivoco. Demasiada lentejuela, pedrería que viene portando en esta noche, Joanny. Así es, y se escuchan de esa manera los aplausos. El público quiere aplaudir. Esta es noche de ustedes también, disfruten, gocen y sobre todo que esos aplausos no solo sean para quienes suban también a este escenario, sino para todos ustedes, que obviamente agradecemos mucho el apoyo y más que nada la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. En este momento, toma su lugar. Hay que recordar que aún sigue siendo rey de la feria del mango, ¿eh? Sigue siendo el rey todavía, ¿sale? Fuerte el aplauso nuevamente, señores, por favor, que no decaiga ese ánimo. Y ahora sí, yo creo, Joanny, que vamos a dar paso precisamente a la Corte Real 2022, que estarán arribando a este escenario. Así es, ellos ya están listísimos porque en este momento le damos la bienvenida a la portadora de armas de El Rey. Ella es María Elpidia Jiménez Zamudio. Ahí tenemos en esta noche a la portadora de armas del rey, María Elpidia Jiménez Zamudio. Fuerte el aplauso. Y viene también el rey del mango 2022. Él es Rafael Sena García, Chin primero. Fuerte los aplausos. Que se escuchen más fuerte los aplausos para nuestro rey electo, que como bien lo hemos mencionado en instantes más, por supuesto, estará ya siendo coronado como el anfitrión de esa gran fiesta de Chacaltianguis, Veracruz. Ok, en este momento, Chin primero, rey del mango 2022, ha llegado al escenario. Fuerte los aplausos, porque en este momento él ocupa el lugar el cual nuestro rey saliente, José Antonio Santamán, se saluda. Perdón, Joanny, se saludan en esta noche. Fuerte el aplauso. Todavía rey de esta noche, por supuesto, nuestro rey electo. Y comentarles, en este momento, Trivi primero, el licenciado José Antonio Santamán García, hará entrega de un anillo, que ese anillo cabe recalcar que se estará pasando año con año. Mientras Dios lo permita y sigan esta celebración, se estará pasando de rey en rey. Licenciado José Antonio Trivi primero, tuviste la oportunidad, la fortuna de ser el primer rey de la Feria del Mango y por supuesto de portar este anillo. Hacemos el honor, por supuesto, de que le entregues y le cedas la estafeta en esta noche a Chin primero, por supuesto, rey de la Feria del Mango 2022. Que se escuchen fuerte los aplausos, señores, en esta noche, despidiéndose solamente como ellos saben y por supuesto como siempre ha caracterizado a esta gente bonita de Chacaltianguis, Veracruz. Así es, agradecemos en esta noche al licenciado José Antonio Santamar García, quien ya es el rey saliente, quien realmente hay que reconocer acerca de esta tradición, el otorgar un anillo, el cual va a aportar el nuevo rey, en este caso el rey del mango 2022, quien ya está en su trono en este momento. Lo vemos feliz, lo vemos contento, radiando de alegría. Gracias a ti por obviamente tomar la decisión de representar este gran municipio en base a una de las fiestas más importantes.
Y señores, en esta noche vamos a recibir a la portadora de armas de la Condesa. Recibimos con un fuerte aplauso a Alondra Ramón Hernández. Ok, cabe hacer mención quien es nuestra reina infantil actual también. Fuerte el aplauso, doble título prácticamente, Joanny. Doble título. Ok, quien también nos comentan que está aquí entre nosotros es el rey infantil, Daniel, que también nos daría gusto más adelante de poder conocerlo, de poder conocerlo. Y pues bueno, seguimos también con la presentación de quien sigue en esta noche. Tenemos al chambelán de la Condesa. Él es José Ángel Enríquez Martínez. Y por supuesto, brindarle el fuerte aplauso a la señorita Ashlyn Galindo Rodríguez, quien es, por supuesto, condesa de esa gran fiesta de la Feria del Mango. Fuerte los aplausos, señores. Subiendo hasta ese escenario, por supuesto, la condesa, la señorita Ashlyn Galindo Rodríguez. Que se escuche nuevamente fuertes aplausos, saludando a toda esa gente bonita que se ha reunido en el parque central de este bonito municipio. Quien arriba también en esta noche al escenario es la portadora de armas de la duquesa. Ella es Grace Hernández Coyote. En esta noche damos paso a la duquesa de la Corte Real, la señorita Génesis García García, quien es acompañada, por supuesto, de su chambelán, Jorge Luis Guillermo Cuevas. Que se escuche fuerte el aplauso nuevamente para la duquesa, la señorita Génesis García García. En esta noche damos paso a la portadora de armas de la princesa. Ella es Anelis Castro Reyes. Princesa de la Corte Real. Ella es la señorita Lisania Hernández Hernández. Fuerte los aplausos. Oye, al igual que todas las señoritas que van a ser coronadas en esta noche, luciendo guapísima, todas lucen guapísimas y por supuesto, no es para menos, es una noche de gala, una noche donde por supuesto vienen a lucir pues toda esa belleza, tanto exterior como interior y por supuesto vestidos de gala, Joanny, de noche, de grandes diseñadores que vienen portando en esta noche. Ok, vestidos realmente hermosos, lleno de color, de brillo, de pedrería, y realmente las hace ver aún más hermosas.
a quien recibimos también con un fuerte aplauso, es a la portadora de armas de la Virreina. Ella es Beida Suced Corro Panamá. Fuerte los aplausos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso también en esta noche a la Virreina de la Corte Real, a la señorita Jocelyn Barragán Camarero, acompañada de su chambelán Juan David Márquez Camacho. Ya casi nos estamos acercando. Digo, cada momento es importante en esta fiesta, pero ya falta muy poquito, Julián, para poder presentar a quien será la nueva reina de las ferias, de las fiestas más bien, del mango aquí en Chacaltianguis 2022. Y hay que recalcar un dato muy importante, ¿no? Porque yo creo que muchos vamos a ver a la Corte Real, vamos a ver a cada uno de quienes vienen acompañándola, que vienen pues obviamente con una temática muy importante en esta noche. De hecho, nos vamos a trasladar precisamente a la mitología del Imperio Romano y que sin duda, pues bueno, el vestuario de los integrantes de la Corte de la Reina de la Feria del Mango Chacaltianguis 2022, quien es la señorita Deyanira Primera, precisamente está inspirado en esta temática, vamos a llamarla de esa manera, les vuelvo a repetir, la mitología del Imperio Romano. Y ahora sí, señores, vamos a dar paso, por supuesto, a la Corte de la Reina. ¿Te parece, mi querida Joanny González, y recibimos en esta noche al bastonero real de Deyanira Primera, a Cristian Omar Martínez López? Momento tenemos la presencia del abanderado real de Deyanira Primera. Él es Jared Cuevas Molina. Fuerte los aplausos. Quiero que esos aplausos se escuchen más fuerte, porque vamos a recibir a las portadoras de armas de la reina. Ellas son la señorita Magda Jacqueline Castillo Tiburcio y la señorita Caterina Durán Crisóstomo. Damos paso también a los más pequeños de esta noche, a los heraldos de la reina. Ellos son Rufino y Manuel Bartolo Román y Víctor Manuel Medina Hernández. ¡Fuerte los aplausos!
subiendo hasta este escenario, por supuesto, los Heraldos de la Reina. Ya prácticamente, casi está completa la Corte Real de la Reina. Pero no sin antes, vamos a recibir también en esta noche de gala a las damas de honor de la Reina. Ellas son Frida Cecilia Herrera Montoro y Amaya Nicole Torres Hernández. Estamos casi listos. La corte ya está casi al 100% de su totalidad. Pero en este momento vamos a ceder, por supuesto, el micrófono al bastonero real. Damas y caballeros, con ustedes, nuestra soberana, Deyanira Primera. En esta noche, nuestra reina electa viene acompañada de su chambelán, Diego de Jesús Núñez Nieto. El público se pone de pie para poder recibirla como merece. La nueva reina de esta feria, Feria del Mango en Chacaltianguis 2022. Luciendo espectacular en esta noche, mi querida Joanny González, y es que el vestuario de nuestra reina de la Feria del Mango Chacaltianguis 2022, Deyanira Primera, está inspirado en la diosa Ceres, deidad de la mitología romana, a quien en su momento se le consideraba la protectora de la tierra, la agricultura y por supuesto también la fertilidad, cuyo nombre aparece en el escudo de armas de este bello municipio. También comentarles que el reconocido diseñador de modas Creso Campo, a quien prácticamente se le conoce hijo adoptivo de Chacaltianguis, fue el creador de este fastuoso atuendo, el cual nos lleva a un viaje visual lleno de fantasía, cristales y brillos, inspirados, por supuesto, en la mencionada deidad romana. El vestido está elaborado en color verde esmeralda para rendir tributo primeramente a la esmeralda del Papaloapan. Sobre los hombros se observan 66 flecos de finos cristales que hacen alusión directa a la 66ª edición de la Feria del Mango. Medallones imponentes se observan en el talle, representando la importancia de la diosa, y lleva dos sobrefaldas que emulan el plano sagrado y el plano terrenal. Y siguiendo, por supuesto, con la descripción de este hermoso vestuario, la cauda, que fue bordada completamente a mano, se corona con plumas de pavo real, recordando a la diosa Hera, una de las principales deidades de la mitología griega, de donde proviene el culto de la Roma antigua y, por supuesto, también considerada protectora de las mujeres. Al centro se observa el águila romana, es decir, el mayor símbolo de dicha civilización, y un escudo con la letra D como emblema de nuestra actual reina Deyanira, sostenida por una corona de laureles que representaba la victoria para los romanos. La cauda, quiero comentarles, que se remata con dos titánicos cuernos de la abundancia, de donde brotan deliciosos mangos manila, fruta a la que se dedica esta importante fiesta de Chacaltianguis. Y por supuesto también se flanquea con espigas de trigo y rosas, con las cuales se representa en todas las manifestaciones artísticas a la diosa Ceres. Que se escuchen esos aplausos en este momento ya. La reina ha arribado al escenario en compañía de su chambelán, Diego de Jesús Núñez Nieto, y ya tenemos reina Deyanira Matthew Acosta. Deyanira Primera, fuertes esos aplausos. Pues estamos llegando prácticamente a uno de los momentos
más importantes de esta noche, y en el cual mi querida Joanny González, a mí me gustaría llamar hasta este escenario a las personalidades que estarán pues coronando, ¿no?, a toda esta bella corte que nos está acompañando. Quiero que brindemos un fuerte aplauso para que suba hasta este escenario el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el ingeniero Eric Cisneros Burgos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Y por supuesto también en esta noche sube hasta este escenario la alcaldesa de este bello municipio. Quiero que se escuche más fuerte el aplauso para nuestra alcaldesa Berta Isabel Muñoz Torres. Ok, en este momento también sube la diputada Margarita Corro, quien también será parte de esta noche. Así que se escuchen fuertemente los aplausos. Ya tenemos a nuestra anfitriona, también a la alcaldesa de Chacaltianguis. Y pues ya estamos casi listos para poder llevar a cabo lo que es la coronación a nuestra nueva reina de la Feria del Mango 2022. Así es, y vamos a dar inicio en esta noche porque empezamos, como bien lo mencionas, Joanny, con la coronación de Deyanira Primera. Comentarles que el representante del gobierno del estado es el que pondrá, por supuesto, la corona, y la alcaldesa hará la entrega del centro de mando. Ok, en esta noche tenemos al secretario de gobierno, quien será el encargado de poder poner, obviamente, una hermosa corona, a quien sin duda alguna bien merecida la tiene. Cada una de las chicas que estuvieron participando de verdad fueron ganadoras, pero quedó solo una representante y obviamente le tocó a Deyanira, que en esta noche será ya coronada y obviamente representante de esta fiesta. Una labor muy importante, una labor también que será pues obviamente algo inolvidable en su vida, esta gran experiencia que obviamente muchas chicas sueñan, pero no todas tienen la valentía de poder mostrarse al público ante un escenario. Y en esta noche ya estamos listos. Al momento que esté puesta la corona, todos vamos a aplaudir muy fuerte para poder darle esa bienvenida a Deyanira Primera, que en este momento es coronada. ¡Fuerte los aplausos! En este momento escucharemos a nuestra alcaldesa para obviamente también tendrá unas palabras importantes para todos los presentes. Yo, Deyanira, a nombre del pueblo de Chacaltianguis, te entrego el cetro de mando que te corona como la nueva reina de la Feria del Mango 2022. Que se escuchen más fuerte los aplausos, señores. En esta noche ya tenemos reina de la Feria del Mango 2022. Y en ese momento, mi querida Joanny González, yo creo que vamos a dar paso precisamente a la coronación del rey Rafael Sena García, Chin Primero. Así es, en este momento también nuestro rey será, pues obviamente, coronado en este momento por la diputada que ya nos está acompañando en este momento. Así es, estará siendo coronada por la diputada Margarita Corro Mendoza, y a su vez, en un momento más, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz estará haciendo, por supuesto, la entrega
del cetro, que lo acredita ya también como rey. Y ahí estamos, señores, tenemos ya rey de la feria del mango Chacaltianguis 2022. Bien, y en este momento vamos a pedirle a la alcaldesa que, por supuesto, vaya a coronar a la virreina, a la señorita Jocelyn Barragán Camarero, que también estará presidiendo estas fiestas, mi querida Yone González, y estamos presenciando este momento. Y agradecer, por supuesto, a los diferentes medios de comunicación a través de la página del Gobierno Municipal de Chacaltianguis, Veracruz, y por supuesto también Mediavisión, llevando todos los pormenores de esa gran fiesta, de esa gran coronación de los Reyes del Mango 2022. Y en este momento la virreina Jocelyn Barragán Camarero está siendo coronada por la alcaldesa de Chacaltianguis y por supuesto también en compañía de la diputada, quien ya hacen presencia en esta noche. Seguimos con las coronaciones, seguimos con esta fiesta. Fuerte los aplausos, ya ha sido coronada en esta noche Jocelyn Barragán Camarero como virreina de esta fiesta. Ok, en este momento también será coronada la princesa Lizania Hernández Hernández, y en este momento tenemos al secretario de gobierno, quien será el encargado de coronarla. Que se escuchen fuerte los aplausos. Fuerte el aplauso, ya tenemos princesa, por supuesto, de la Feria del Mango. Y en ese momento le vamos a pedir a la diputada, a Margarita Corro Mendoza, que por favor sea tan amable de coronar a la duquesa, a la señorita Génesis García García. Así de fácil, así de rápido, también ya tenemos duquesa Génesis García García. Fuerte los aplausos para ella, quien ya ha sido coronada. Por supuesto, vamos a pedirle a la alcaldesa, a Berta Isabel Muñoz Torres, si es tan amable, de colocar la corona a la condesa, y estamos hablando de la señorita Ashlyn Galindo Rodríguez.
Señores, tenemos condesa ya, por supuesto. Fuerte el aplauso para la señorita Ashley Galindo Rodríguez, que también estará presidiendo esta gran fiesta 2022. Ok, pues como se pueden dar cuenta, ya tenemos a la Corte Real. Pero ya tenemos antes, a los representantes de esta Corte Real de la Feria 2022. Ahora sí. A ver, antes de que nuestros invitados especiales se nos vayan, vamos a pedirle, por supuesto, al secretario de Gobierno, a la diputada Margarita Corro y, por supuesto, a nuestra alcaldesa, así como también a nuestro rey, a nuestra reina, virreina, princesa, duquesa y condesa, si son tan amables de pasar para tomarnos la foto oficial, por supuesto, de la edición número 66 de la Feria del Mango Chacaltianguis 2022. Ok, en este momento tenemos la presencia de los diferentes medios de comunicación que tienen ahorita ya la oportunidad de poder captar, de poder plasmar una de las imágenes más importantes, la cual va a quedar para la historia. Un momento inolvidable, y se van a llevar también una gran experiencia cada una de las personas que están en este escenario, una corte real con su reina, con su rey, virreinas, duquesas. Realmente digo, ¿qué más le podemos pedir el día de hoy, no? Ya está todo completo. Ya está todo completo y, por supuesto, todos sonrientes a esta cámara, que sin duda quedará grabado en el recuerdo y en la memoria tanto de quienes van a presidir esta edición número 66, como, por supuesto, de toda esta gente bonita de Chacaltianguis, Veracruz. Señores, fuerte el aplauso. Tenemos ya a nuestros dignos representantes de la Feria del Mango 2022. Ok, en este momento, pues obviamente tenemos que seguir con nuestro programa el día de hoy. Despedimos a las diferentes personalidades que estuvieron con nosotros, a la diputada Margarita Corro, también al secretario de Gobierno que en esta noche nos acompañó. Que se escuchen los aplausos. Y aquí tiene. Muy buenas noches a todos nuestros paisanos de Chacaltianguis. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Contentos? Dejarles un saludo de nuestro gobernador, del ingeniero Cuitlavo de García Jiménez. Estamos hoy aquí en la tierra, en la cuenca del Papaloapan, muy contentos de atestiguar que se siguen fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad, y que se siguen promoviendo actividades como esta que ya cumple 66 años, que es la Feria del Mango, y que participen los niños, los jóvenes y, por supuesto, la población. Me da mucho gusto también estar hoy aquí en la cuenca, porque vamos viendo que poco a poco esta región, que estuvo muy olvidada, poco a poco se va transformando. Estamos por concluir la carretera hacia Carlos Zacarrillo, y en muy pocas semanas la vamos a concluir entre Otatitlán y Pueblo Nuevo. Vamos a tener una carretera de primera, como lo merecemos los cuenqueños, también del margen derecho del río Papaloapan. Y decirles en esta noche de fiesta que muy pronto, en no más de 2 meses, vamos a tener también circulando el autobús, ese que por generaciones hemos tomado del otro lado del río, va a circular también por este margen derecho del río Papaloapan. El AU, para todos, o el TRB, como le llaman acá. La transformación ha llegado a la cuenca, pero hay algo que tenemos que seguir cuidando los cuenqueños: nuestra identidad. Esa identidad que nos hace distintos al resto de los veracruzanos, pero que también abrazamos con cariño al resto de las regiones de nuestro estado. Nos distingue en la cuenca la alegría, la solidaridad, la hermandad, y hoy como nunca, como secretario de Gobierno,
me siento muy orgulloso de ser cuenqueño, de ser representante de todos ustedes en el gobierno del estado. Y vamos a seguir trabajando para generar ese Veracruz y esa cuenca que nos llene de orgullo a todos. ¡Que viva la cuenca del Papaloapan, paisanos! ¡Y que viva Veracruz, que nos llena de orgullo a todos! Muchas felicidades, que se diviertan, y mañana va a haber un espectáculo en el río. Viene un espectáculo de lanchas, inviten a toda su familia, porque lo que queremos y lo que merecemos los cuenqueños es vivir también como viven otros paisanos nuestros de otras regiones de Veracruz. ¡Que viva la cuenca, paisanos! ¡Muchas gracias! Que se escuchen más fuerte los aplausos para el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el ingeniero Eric Cisneros Burgos. Antes de continuar con nuestro protocolo, quiero hacer nada más un pequeño paréntesis. Creo que toda esta gestión ha sido también a base, ¿no?, del trabajo continuo que la alcaldesa de Chacaltianguis, nuestra amiga Berta Isabel Muñoz Torres, ha estado haciendo, por supuesto, porque no nada más Chacaltianguis merece lo mejor, sino también sus diferentes localidades. Y yo también quiero que el aplauso sea para ella por ser una mujer de trabajo, una mujer de lucha y una mujer de gestiones, porque sin ella yo creo que no se estarían dando los resultados que se están mostrando, que se van a mostrar próximamente en este bello municipio de Chacaltianguis, Veracruz. Enhorabuena, presidente, y enhorabuena para todos ustedes. Más fuerte el aplauso, por favor. Ok, bueno, pues en este momento también le vamos a dar paso a nuestra nueva reina, la nueva reina de esta Feria de Chacaltianguis 2022. Muy buenas noches. Quisiera iniciar estas palabras con un profundo agradecimiento a nuestra alcaldesa, al comité organizador de la 66ª edición de nuestras Ferias del Mango, porque gracias a ellos se está logrando esta fiesta que no se hacía hace 2 años debido a la pandemia. Agradezco la participación de toda la Corte Real, que sin duda engalanan este evento. Y por supuesto, agradezco la distinguida presencia de nuestro secretario de Gobierno, el ingeniero Eric Cisneros Burgos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo a la Esmeralda del Papaloapan, su casa. Soy representante de una de las etapas más hermosas de la vida del ser humano, la juventud. Es por ello que les pido a todos que cada día sean mejores y que luchen por sus ideales. Sean todos bienvenidos a esta noche de magia y diversión. Esperando que todo fluya en un ambiente de respeto y armonía. ¡Viva Chacaltianguis! ¡Vivan las Ferias del Mango! ¡Arriba Chacaltianguis! ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso para Deyanira Primera. Y vamos a pedirle, por favor, si es tan amable, que ceder el micrófono. También al rey de la Feria del Mango, Chacaltianguis 2022, a Chin Primero, que por supuesto también tiene un mensaje para todos ustedes. Muy buenas noches, Chacaltianguis, ¿cómo se la están pasando? Antes que nada, quiero darle un agradecimiento al comité organizador y a la alcaldesa Berta Isabel Muñoz Torres por haberme permitido participar en las Ferias del Mango en su edición número 66. Agradezco al creador que me dé la oportunidad de estar arriba de este escenario con tan lindas mujeres, porque la verdad están guapas, princesas, reinas. Bienvenidas sean todas a la Feria del Mango. Pero quiero que me ayuden
a darle un aplauso a una mujer que se encuentra entre el público, que ella siempre me ha apoyado, pero en pocas veces me acompaña a estos eventos. Me refiero a mi madre, Juliana García Valderas, que se encuentra en este público. Un aplauso, por favor. Gracias a todos. Bienvenidos a Chacaltianguis. Hay que divertirnos. Gracias. Bien, y después de haber escuchado las impresiones ya de nuestros reyes de la Feria del Mango 2022, vamos a pedirle a toda la corte, si es tan amable, bajar del escenario para que únicamente se queden, por supuesto, arriba, y con el cariño y el respeto que se merecen, se queden arriba nuestros reyes y, por supuesto, la duquesa, mi reina, la princesa. Vamos a ir bajando uno por uno, en orden, por favor, para evitar algún accidente, alguna caída. Y vamos a despedirlos con fuerte aplauso también para todos ellos, si son tan amables. Quienes también forman parte importante de esta Feria del Mango 2022. Ok, con fuertes aplausos los despedimos en este momento. Que se escuchen fuertemente. Digo, parte importante también en esta noche es la participación de cada uno de ellos también acompañando a la virreina, a la duquesa, a las princesas y por supuesto también a la reina de Chacaltianguis, a la reina de la Feria del Mango, una feria muy importante que por muchas veces, Julián, escuché decir que se ponía muy buena, que era de las mejores, de las más importantes, por supuesto también una de las mejores frutas, ¿no? El mango, que por cierto no me ha tocado probar, no me ha tocado probar el mango de Chacaltianguis. Dicen que es riquísimo, ya tendremos la oportunidad. Mientras tanto, digo, ¿qué más? Disfrutar de estas fiestas, yo creo que también es algo muy importante poder ser parte en esta noche, noche importante para cada uno de nosotros y por supuesto también para todas las personas que están detrás de cada uno de ellos, de cada una de estas chicas. Está la familia, están los amigos, está el grupo de apoyo también, que sin ellos pues obviamente esto no sería posible. Así que chicas, a cada una de ustedes muchísimas felicidades, lucen guapísimas desde la primera vez que nos tocó conocerlas y en esta noche de verdad que están radiantes. Esa sonrisa que tienen, sí, yo verdad, creo que es la mejor vestimenta que pueden portar en esta noche. Oye, sin duda alguna, creo que se creó un lazo de amistad, de compañerismo a raíz precisamente de la elección de hoy en esta noche de coronación. Como bien mencionas, todas luciendo guapísimas, espectaculares y sobre todo que a pesar de que tienen títulos diferentes, cada una tiene una responsabilidad, el ser dignas representantes de esta edición número 66. Así es que señores, fuerte el aplauso para todas estas bellezas, por supuesto también para nuestro rey, que es el segundo rey, y se debe de sentir dichoso y afortunado, por supuesto, de estar engalanando la edición número 66 y sobre todo ser el segundo rey de la Feria del Mango 2022. Así es, y también por portar ese anillo, ¿no? Una gran tradición que también va a seguir, obviamente, de rey en rey, así que eres, pues, obviamente afortunado de portarlo en este momento. Así que, pues bueno, hemos llegado ya a la parte casi final de este programa. Todavía no nos vamos, obviamente, porque todavía tenemos algo que mostrarles a todos ustedes, algo que presentarles, porque pues esta noche va para largo, esta noche aún no acaba. Una noche de mucha alegría, de mucha algarabía, de mucho color, de mucho brillo y sobre todo de mucha magia. Así es, esta noche apenas fue como que el preámbulo, la coronación fue el preámbulo. Más adelante, por supuesto, yo creo que todos ya están impacientes de querer ir a bailar, de sacarle brillo a la pista, de corear muchísimas canciones y, ¿por qué no?, de pasar un rato ameno, agradable, en compañía de la familia, del esposo, la esposa, de quien usted quiera, mi querida Joanny González. Así es, ya estamos preparados también nosotros porque nos vamos a ir al baile. Digo, realmente es algo que muchos de ustedes han estado esperando. Nos dijeron, el 20 de mayo es la coronación de la reina y es uno de los días también
más importantes donde todo el público de Chacaltianguis y por supuesto también de municipios aledaños a este lugar vienen a disfrutar, viajan desde muy cerquita, digo, nosotros que estamos a una hora más o menos. Aproximadamente estuvimos, una hora. Viajando, venimos de Tuxtepec y realmente digo, el tiempo ni lo sentimos porque realmente teníamos muchas ganas de venir y disfrutar con todos ustedes esta fiesta que ya la hicimos también parte nuestra. Así que pido fuertemente los aplausos para la reina y por supuesto también para cada una de las chicas que hoy representan esta magna fiesta, la Feria del Mango Chacaltianguis 2022. Mi querida Johnny González y a toda esa gente bonita que nos está acompañando, me están comentando que antes de dar paso al siguiente número, vamos a llevar a cabo lo que es el corte de listón de la inauguración de la Expo Gastronómica Artesanal y Cultural denominada Ceres, en el cual, por supuesto, vamos a pedirle a nuestra alcaldesa, a Berta Isabel Muñoz Torres, así como al secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el ingeniero Eric Cisneros Burgos, así como también a la diputada Margarita Corro Mendoza y, por supuesto, alcaldes, invitados y exalcaldes, acompañen, por supuesto, en esta noche a ese gran corte de listón inaugural. Vamos al corte y en breves regresamos de este lado ya prácticamente para despedir esta primera parte de este primer programa. Así es que, señores, vamos a invitarlos, por supuesto, para que todos presenciemos el corte de listón inaugural de la Expo Gastronómica Artesanal y Cultural denominada Ceres.
tacto. Toque el 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 tacto. We'll be right back.